Hey, ¿qué tal? ¿Qué tal? Estamos iniciando la sesión de opciones binarias y estoy tomando una venta en el euro yen de 3 minutos. Libra yen también es un buen candidato. Pero mejor es el euro y el yen. ¿Okay? Voy a tomar quizás una segunda posición. Vamos a ver euro dólar. No, voy a tomar euro dólar también. Una venta de 3 minutos. Tomé venta aquí. ¿Dónde está la barra este de colores? Aquí está. Y vamos a prolongar un poquito el euro yen. Parece que me adelanté una venta en el euro yen. Muy anticipada, pero si no han entrado, esperen un poco. Vamos a esperar indicaciones de que esto ya esté bajando para tomar ventas contra el euro. Ok, vamos a tomar ventas. Yo quiero que baje. Tomé un punto de entrada aquí donde tengo mi línea roja. Voy a esperar que el precio empiece a bajar más. Voy a extender aquí un poquito. Quizás tomo otro punto de entrada, pero ahorita todas mis operaciones terminan al minuto 3. Van a dar las 10 en punto y al minuto 3 estoy esperando que terminen. Tenemos en el euro dólar, tenemos en el euro yen. Queremos que bajen, ¿ok? Parece que el yen no está dando tanta pelea. El dólar, quizás euro australiano es un mejor postor para una venta. A ver cuánto nos paga el euro AUD. El euro AUD nos da muy poquito, pero también es una buena oportunidad para venta. No lo voy a tomar en el euro AUD porque ya tengo aquí dos posiciones abiertas. Quiero ver que terminen. Está muy ajustado el euro dólar. Y el euro yen, la segunda posición también pinta buena. Vamos a ver. Voy a prolongar un poquito más la primera posición. Euro dólar, todavía no quiero bajar. 41.3. Vamos a ver, son las primeras posiciones, las prolongué, pero en realidad son dos, ¿no? Euro yen y euro dólar. Aquí estaba marcando para una venta. Libra yen también está bueno para una venta. Libra dólar. GBP dólar puede ser bueno para una venta. Déjenme ver qué porcentaje me da acá. 60%, no lo voy a tomar, lo voy a marcar. Y esperaría algo más, ¿no? Vamos a ver. Libra dólar ahí está bajando. No lo tomé porque me da muy poquito porcentaje, pero ahí está bajando el euro yen. Es el movimiento que estábamos buscando.
Prolongué un poquito la operación, termina en el 4:32, así que faltan 2 minutos para que termine esta operación. Ahí están nuestras 3 operaciones en vivo, 2 análisis, euro-yen, euro-dólar. De 3 las llevamos a casi 9 minutos. Vean que la abrimos en el 56 y va a terminar en el minuto 4. Vamos a ver en qué termina esta operación. 32. Como ya gané esta de aquí arriba, voy a proteger un poquito esta inversión de abajo. ¿Ok? Euro dólar también parece que va bien, así que vamos a ver si conseguimos ganar esta de aquí abajo, pero ya puse $100 encontrados. Gustaría ver que bajara más. Ahí voy a poner operaciones de $1, de $1. Ahí va para abajo. Creo que sí se va a ganar esta posición de $253 y el euro dólar. Ese es el movimiento que estábamos buscando. Lo buscábamos que iniciara acá, ¿verdad? Subió 3 minutos más y luego empezó a bajar. Así que por eso la opción de rollover es tan importante, ¿no? Queda 1 minuto para que finalice la operación. Y debemos estar con bastante profit. Lástima que no tomé más posiciones con el euro dólar. De hecho, está algo ajustado el euro dólar, vean. Creo que mi entrada fue un poco más, no tan buena. Vamos a ver qué alcance. Entonces, ahí están. Una posición ya cerró, euro-yen en ganancia. Otra está por cerrar en 10 segundos. Y tenemos el euro-dólar que va a tardar un poquito más, pero está muy ajustado. Va ganando por un pip. Veamos qué pasa. Aquí protegí mi inversión con $100, así que solo me da ganar $50 tal vez. Y aquí está el euro dólar que tomamos venta también. Está cerrando. Muy, muy buen trade. Nos hizo alargar la operación. Si se fijan, nos fuimos de 3 a 8 minutos. Tuvimos que hacer rollover 2 veces. Euro. Y ahí está. Entonces, ahí están las 3 operaciones ganadas. Los 2 análisis en ganancia. ¿Ok? Vamos a hacer un repaso bien, bien breve, qué es lo que vimos en esta operación. Libra dólar también lo anunciamos, lo marcamos aquí. El porcentaje era malo, pero vean que en cuanto marcamos la línea, el precio empezó a bajar. Vean, marcamos la línea en el transcurso de esta línea, de esta vela verde, y empezó a bajar. Entonces, ¿qué fue lo que vimos acá? Se los voy a poner así. Entonces, el euro está haciendo una corrección. Estuvo alcista ayer, toda la mañana, el fin de semana. Ya empieza a cambiar de dirección. No sé si empiezan, no sé si ustedes pueden ver este arco que se está formando. O sea, esta línea de tendencia ya la rompió, el mercado se empezó a estabilizar un poquito, pero siento que ya rompió y ya quiere ir hacia abajo el euro dólar. ¿Ok?
Entonces, aquí estuve atento y buscamos una entrada de venta. ¿Ok? Eso fue lo que vi. Lo mismo para el euro yen. En el euro yen estaba más pareja la situación. Y aquí están nuestros dos puntos de entrada. Empezamos en el 54, cerca del 57, abrimos. Lo voy a marcar aquí con puntos. En esta zona es donde abrimos nuestras posiciones. El precio subió un poco más y ahí entra la importancia de rollover. Alargamos. Y vemos que el precio bajó y va a continuar porque es la dirección a la que estábamos apostando. Pues chicos, eso es todo por hoy. La verdad es que quiero hacer estas sesiones así, bien prácticas. Vamos a operar, tomar ganancias 3-0. Nos vemos mañana a esta hora también. Conéctense 5 minutos antes de las 10. Tengan listo ahí todo con el broker para tomar ventaja del mercado. Saludos. Bye.